Mi hijita, no, que me muero. Mi madre, yo no tengo los inyectantes, mi hija. Es un muerto. Dios pido que haga justicia. Que se haga justicia. Porque mi hijo se me va a morir allí antes que mi hijo se me muera. Yo suplico a todas las incomodidades de afuera y de aquí de Cuba que hagan algo por él, al presidente Barack Obama, a la Unión Europea, a todos los congresistas de allá. El gobierno este de aquí lo que hace es para liquidarlo, lo están liquidando poco a poco. Óyeme, yo soy una madre que estoy sufriendo desde que entraron ahí. Entró a mi hijo, entró muy bien, muy bueno y sano. Y ahora mira cómo mi hijo está. Mi hijo se está muriendo. Que no permita que se muera mi hijito. Mi hijito de nota, que no se te muera. Se demuestra una vez más que ellos lo que quieren es destruir la oposición, una oposición digna, de hombres dignos, de mujeres dignas, que a pesar de que pueden ponernos 20 años en la cárcel, estamos aquí presentes y que le vamos a exigir que respete los derechos humanos, le vamos a exigir que libere a los presos políticos y además le vamos a exigir que se tiene que ir del poder porque ya lleva 40 años maltratando a un pueblo que nosotros no se lo vamos a permitir. Y cueste lo que nos cueste, nosotros lo vamos a sacar de ese poder, porque ese poder tiene que pertenecer al pueblo. Yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. Esto es una mierda. Yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. Esto es una mierda.